jugaba en la obra. Estaba prohibido, era peligroso, pero era lo más divertido. Una obra en un barrio era todo un acontecimiento. Era un sitio por el que pasear, mirar lo que ocurre, hablas con los albañiles. Los propios obreros hablaban con los vecinos mientras que estaban haciendo su trabajo. Esta película, En Construcción, es un documental que pone una obra, la construcción de un edificio en el barrio chino de Barcelona en el año 98, como protagonista. No hay diálogo, no hay escena, simplemente es una cámara que graba acontecimientos. Y esos acontecimientos son los que te dan una visión de la vida del barrio, lo que ocurre, los intereses de las personas. Es muy curioso ver cómo desde el año 98 hasta ahora, es decir, 20 años más tarde, seguimos repitiendo los mismos problemas. Hay pintadas en las obras, en plan rehabilitación sí, nuevas viviendas no, no a la especulación, y los comentarios de los vecinos son: ya ves tú estas casas, con lo bonitas que eran las casas antiguas, si me las dieran a mí, yo las arreglaba. Es decir, ese deseo que tenemos las personas, que teníamos y que seguimos teniendo, de vivir en una ciudad ya construida, no hacer una ciudad nueva, sino aprovechar lo que tenemos. Y eso, pues, a nosotros los arquitectos casi que nos sirve para hilar ese mensaje que tiene que tener, yo creo, la arquitectura de hoy día. Una arquitectura sostenible, responsable con el medio ambiente, en la que se promocione sobre todo la rehabilitación frente a la nueva construcción, pero sobre todo que sea una arquitectura para las personas, donde las personas vivan, disfrutan, se relacionen. Como anécdota final, se ve a un comercial vendiendo las viviendas a los potenciales clientes. Y el comercial cuenta la vivienda desde los parámetros que todos nos gustan: iluminación, soleamiento, ventilación, las vistas. Y eso no tiene nada que ver con la técnica de la arquitectura o con la calidad de los materiales. En el fondo, todos buscamos lo mismo desde hace muchísimo tiempo, y esta ciudad nos recuerda que es necesario que tengamos realmente una visión actual de la arquitectura y de lo que representa para nosotros.